dentro del proceso golpe de Estado 1, no se está denunciando o se está tratando de dejar sin efecto su designación de gobernador. El caso investigado no tiene que ver nada con su designación, y el estar privado de su libertad, lógicamente que no se le quita la condición de gobernador. Pero he ahí esta interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, que estando privado de libertad, él no puede ejercer un cargo en la ciudad de Santa Cruz. Mi cliente está denunciando un caso, golpe de Estado, no tiene ninguna relación con los actos, no está vinculada, no tiene interés en relación que quien asuma o quien deje de asumir el cargo de gobernador. Esa es una instancia competente a la que le dejamos a la ciudad de Santa Cruz, más que todos los asambleístas, ¿no? Sido notificados con una audiencia, un incidente de nulidad de imputación, nulidad de declaración, en la que fundamentan y arguyen de que no se le hubiese leído la denuncia escrita, pero de la revisión de la declaración informativa, claramente se le ha hecho conocer por qué su condición de sindicado, el por qué se lo ha prendido y qué denuncias pesan en su contra, en lo que vamos a responder que se pueda rechazar estos incidentes sin límite.